Creación, modificación y visualización de datos. Creación, modificación y vamos a crear un acreedor y creación, modificación y visualización de datos maestros de acreedores. Por menú finanzas, gestión financiera, acreedores, datos maestros. Estas son nuestras transacciones para acreedores financieros, nada más, que es crear, modificar, visualizar, bloquear y fijar petición de borrado. Y por la parte de compras tenemos esas transacciones que son crear, modificar, visualizar, bloquear. Vamos a utilizar una de compras directamente para poder mostrar cómo funciona. Vamos a utilizar la XK01 y vamos a crear un acreedor y la sociedad 2000 con la organización de compras 2000. El grupo de cuentas que vamos a tomar va a ser proveedores de materia prima nacional. Y empezamos con la creación. Lo primero que tenemos que crear son creación, modificación y visualización de datos maestros de acreedores. Por menú finanzas, gestión financiera, acreedores, datos maestros. Estas son nuestras transacciones para acreedores financieros, nada más, que es crear, modificar, maestros.
compras tenemos. Creación, modificación y visualización de datos maestros de acreedores. Creación, modificación. Creación, modificación y visualización de datos maestros de acreedores. Por menú Finanzas, Gestión Financiera. Creación, modificación y visualización de datos maestros de acreedores. Por menú Finanzas, Gestión.
creación, modificación y visualización de datos maestros de acreedores. Por menú finanzas, gestión financiera, acreedores, datos maestros. Estas son nuestras transacciones para acreedores financieros, nada más, que es crear, modificar, visualizar, bloquear y fijar petición de borrado. Vamos a utilizar una de compras directamente para poder mostrar cómo funciona. Vamos a utilizar la XK01. Visualización de datos maestros de acreedores. Por menú finanzas, gestión financiera, acreedores, datos maestros.